Hello, 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 hello. Hello. Yes, ¿cómo No. vamos? Ya los demás Yo. ya terminaron, solo ustedes me hace falta. Sí, también ya terminamos. Oye, ok, ¿me lo puede leer, por favor? Okay. Yo digo el de ambos, ¿o cómo? O yo digo las de ella y ella las mías. Sandra reporta el suyo y este reporta el de Sandra. Por ejemplo, Sandra es Ah, Heaven. okay. Empiezas, Sandra, entonces. Ladies first, yes. Señorita primero, señorita primero. De Osvaldo is having meeting on the Friday with the supervisor. And next, he is making the self report for Tuesday. And next, he is studying English until December. And next, he is calling client, ¿cómo ya se me... Clients. client next Monday to renew his contract. Control, ok. Si no quiere decir clients, puede usar customers, que es lo mismo. Customers y clients Client. son interchangeable. Sí, nada más que dependiendo de quién esté hablando, por ejemplo, un ejecutivo de un banco no le vaya a sus clientes, no le va a llamar customers, le va a llamar clients. Sí, y de una tienda. No le va a llamar clients a su customer, se va a llamar customer porque va a ver que la palabra client es muy, yes, no, no, como no da, y customers es más usado. Entonces, se puede usar en ese interchangeable si usted lo prefiere. Y como Valdo es gerente de Tigo ahorita, entonces por eso es que se le dije Por client. eso, client, correcto, por eso se usa client, Ya le yes. dije que me bajara ¿cómo se llama? El precio del contrato de Tigo Ah, no, hay que esperarse que esté 3 meses en ese puesto para que se dé cuenta cómo se las cosas. Ahorita todavía no. Sí, ahorita tengo. hay que dejarlo respirar. Ok, Osvaldo. Sandra is organizing a meeting for Wednesday. She is working on the purchase report tomorrow morning. She is checking the medicament expired on Friday, and she is visiting her mom for the weekend. Ok, very good, excelente. Solamente cámbiale el medicamento, no existe, es medication. Medication. Sí, es esa, Medication. medicina. Medication se escribe, ¿verdad? Medication. Medication, sí, ajá. Medication. Okay. Yes, medication. Esa es la medicina. Meditation. Ok, very good, excelente, sí, muy bien. Entonces voy a salir del break room, lo voy a llamar y nos vamos a tomar el break y cuando regresemos dan ustedes el reporte, ¿ok? Hello, Damaris. Oficial. Hello, Aida. Se me adelantó Aida. Oh my goodness. Está comiendo antes que Dije. nosotros, vean. No, eso es justo. Ay, no, ya no aguantaba. Ok. Y Del Brace. nosotros en el grupo que estábamos viendo que yo lo comía y Ay, comía. Sí, no. solo cocinamos. Mi hijo me tostó una tortilla. Y Sí, ya. hay que Me decirle. falta la cena. Sí. Ok, let's go ahead and take a break. Regresamos a las, let's see, 9:34, a las 9:34, ¿ok?
I see you in 10 minutes.
Hello. Hello, hello, how are you? Hello, hello. Are you done eating, Sandra? Huh? Are you done eating? Did you break? Taking a break. Hey. Como era, teacher, hello, hello. How are you? How are you? How are you? How are you? Yes. Yo no sé por qué se me enreda la lengua en decir es esto. Que es, ha estado bastante tiempo diciendo jaguar, entonces va a ser difícil quitarse eso. Pero sí se puede. Sí la se costumbre. Puede. Sí, sí se puede. How are you? How are you? How are you? How are you? Yes. Ok, how? Excelente. Entonces, tenemos, vamos a oír a Esther. ¿Qué es lo que dice acerca de Jocelyn Tatiana, verdad? Ok, go ahead, please. Nosotros ahorita, sí. Sí, ahorita sí. Antes que vengan los demás. Ok, no sé si ahí está Jocelyn. Ahí está. Ahí está. Vaya, entonces empiezo yo. Jocelyn is having marathon calls customers over due payments. Jocelyn is having big events 1 week only promoting new credit lines. Great clients. Okay. Solamente por dos tengo. Okay, very good. Thank you. Eugenia? Aida? ¿Y que no iba yo, pues? Sí, correcto. Yo sé, es que no la vi que estaba ahí, pues. Ya parece. Marta is having his motorcycle action this week. Okay, auction this week, okay. La siguiente es Marta is having, perdón. Marta is having zero promotion each month. Okay, very good, excellent, good job, thank you very much. All right, I see. Bye. Aida? Pero voy a hablar del mío, teacher. ¿Por qué? ¿Y Damaris? Ella va a hablar lo de ella. Y Carlos lo de él. Ok, está bien. No nos ponemos de acuerdo. A new promotion awards event. Option over the excited and unpaid amounts. Unpaid amount, okay. Next. Okay, Carlos. Okay. Tomorrow I am starting the new surf lesson for this week. Okay. Finally, the cleaning. ¿Cómo me dijo, teacher? ¿Qué decía? Sewage drainers. Sewage drain for this moon. Okay.
Y sería the main is only the air conditioners. Okay. Okay, very good. Freddy? Hello. Hello, good evening. Faltó my partner is David. Mm-hmm. David today is checking the daily sales of the last week. Tiene un sabor bien rico. Okay. And David this week is visiting probably new clients or keep accountant service. Okay. Hello, good evening. Good evening. Es que casi no escucho, pero no sé si me escuchan bien. Perfecto. Excelente. Okay. Claro. Freddy this week is working the month supervisor report. Okay. La segunda sería Freddy today is meeting a presentation about the new formulary for same account. Okay. Very good. Thank you. Damaris? Me había perdido, teacher, lo siento. No, está bien, nadie se dio cuenta. Ok, Virgil. New promotion this week. We are having new prices on the new smartphone. Ok. Y Freddy, ella tiene el E13, el Motorola E13. Con 4 gigabytes RAM y 128 ROM. No me le estés dando la información a la competencia, por favor. Por $94. Lo compro. Vaya, ahí está. Barato, barato, barato. Sí. Está para que se lo lleve. S24, ya, quiero S24. El 24. Más ribete. Sí, más ribete, ya. Yeah. Ok, very good, excelente. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer, reportar eventos temporales. Ahora ya aprendió a reportar eventos temporales y vamos a comenzar con lo que teníamos, ways to report a problem. ¿Qué es lo que hacemos para reportar un problema? Y ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos recibiendo ese reporte? Por ejemplo, Freddy, si a usted llega uno de sus empleados y le está reportando un problema, en este caso dijimos que puede ser reportado directly to the tech support, or some people they reported to the next to manager, and they reported to the tech support. En este caso, si alguien llega y le reporta a usted un problema, ¿cómo recibe usted ese problema? En algunas ocasiones a mí me llaman por teléfono o me envían correo. Entonces yo redirecciono al departamento encargado para que le den seguimiento. Ok, ¿cómo hace para entender el problema? O sea, ¿qué es lo que hace usted, preguntas o cómo hace? O sea, porque usted tiene que reportar ese problema. Ajá. Indagar en lo que pasó, ¿no? Ajá. Cómo pasó, a qué hora, los involucrados. Uh-huh. Y cuál es la propuesta para solventar la solución. O en el caso de que sea una computadora, ¿cómo lo manejaría usted? Por ejemplo, yo le llamo y le digo, good morning, Freddy, hey boss, I have a problem with my computer. Can you help me? Y usted ¿cómo me respondería? Yes, what is the problem? Oh, okay. A pregunta del problema y está calmado, está agitado. Mira, ¿qué hora me estás llamando? Acabas de empezar a trabajar y ya me estás llamando por un problema, ¿tú? No, de esa manera. O usted se mantiene calmado. Oh,
Oh, I'm sorry to hear that. Como que se disculpa por el inconveniente que le está causando al trabajador o no se disculpa. Es amable con el que le está llamando. Yo creo que no. Sí, no, ¿verdad? No, y café. Okay. No, no, siempre ofrecemos la ayuda, ¿verdad? Yeah, sí, sí, que ajá. Sonríe, no sonríe. Claro, si puedo ayudarte, con mucho gusto. Sí, ajá. Comentario. Porque eso, creo que eso es importante, ¿verdad? Cuando yo llamo por ayuda, necesito sentirme que estoy llamando a alguien y que esa persona me va a ayudar, o sea, me da una confianza, está calmada esa persona, es amable conmigo, buenos días, ¿cómo estás? Sí, dime cuál es el problema. Le comunico que entendí el problema, lo que él traía, ¿sí? Me disculpo por el problema que está ocasionándole uno de los equipos de nosotros y luego le pregunto acerca de cuál es el problema, what seems to be the problem, cuál es el inconveniente que él está experimentando. Y le prometo yo que en ese momentito se lo voy a ir a arreglar o a veces nosotros overpromise, ¿verdad? No, ahorita te mando a alguien que te lo... Y no lo hacemos, hasta el siguiente día llega. Especialmente, claro, no, claro, perdón, claro, no. Movistar, yes, Movistar. Eso, le dicen que van a llegar y no llegan, ¿verdad? Entonces, eso sería overpromise. Y luego... le mando yo algún email, por ejemplo, si en el caso tuyo, Freddy, te reporta un problema y tú le reportas al técnico y luego tú me dejas saber a mí, mira, Antonio, ya reporté eso, me dijeron que tanto tiempo iban a llegar. Yeah. Así es el protocolo que siguen o solamente, yo, sí, te voy a ayudar, ¿verdad? Y te voy a mandar a alguien que te ayude. A rato te mando a alguien. Sí, de hecho, igual nosotros podemos coordinar visitas. De una vez yo le llamo al encargado del departamento solicitando la visita lo más pronto posible. Y ya le damos seguimiento. Oh, okay, very good, excelente. Luego llamamos nuevamente digamos, si me dijeron vamos a programar visita para mañana, yo llamo ya el siguiente día para ver si se le ha dado. Okay, very good. Me parece buen método, días que usan ahí con ustedes. Como saben nosotros aquí, el método que usan estas personas, aquí está, make a phone call to report a problem. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer, reportar un problema? Y si nosotros llamamos al tech support y cuando nosotros lo llamamos, ¿cuándo lo llamamos? Ya cuando el problema está que ya no lo puedo soportar o lo llamo antes de que se me quiebre la máquina. Si la máquina se me apagó una vez y me volvió a encender, en ese momento yo le llamo al técnico o espero hasta que se me apague la máquina o hasta que empiece a echar humo. Y ya digo, ok, hoy sí lo llamo. Sí, a veces es negligencia de nosotros, ¿verdad? Como usuarios, que dejamos que los problemas sigan. Como por ejemplo tu carro, si uno va manejando y ve que la aguja va para arriba, ¿verdad? Va llegando al rojo, uno, yo le meto más el pie para decir voy a llegar más a tiempo, ¿sí? En vez de pararme, ¿verdad? Y revisar qué es lo que pasa. Pero es parte de nuestra propia responsabilidad que a veces hacemos eso. Y cuando reportamos un problema, lo mismo es, ya lo reportamos ya cuando ya está, es muy demasiado tarde, ¿verdad? Como cuando va al dentista y una caries ya está bien grande y dice, doctor, ¿me puedes salvar la muela? No, ya estuvo, ya no se puede, ya te esperó mucho, ya. Entonces, a veces es negligencia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta o vamos a analizarlo para poder nosotros hacer la lectura. Si no terminamos hoy, la podemos hacer mañana. Y es entre Peter y Robert. Él está llamando para reportar un problema. Vamos a ver las secciones de esta conversación para que nosotros cuando reportemos un problema hagamos lo mismo. Entonces, Peter es el tech support. Yes.
y Robert es el que está reportando el problema. Entonces suena el teléfono y dice, good morning, this is Peter. Yes. Entonces luego allí encontramos nosotros un apoyo, ¿verdad? Encontramos alguien que es bien amable, good morning, me saludó, good morning, this is Peter, se presentó y ya me dijo de dónde es. Good morning, this is Peter from Tech Support. Y luego me ofreció ayuda. How can I help you? Yes. Entonces, si vemos esas cuatro partes en la introducción de la conversación, siempre tienen que estar ahí, ¿verdad? Good morning, me presento, this is Antonio, Tech Support, how can I help you? Sí. Y viene la persona que está llamando y dice, hi. Le dice hi porque ya se presentó Peter, ¿verdad? Ya dijo que él era Peter y de dónde era. Hi, Peter. This is Robert. Yo tengo que regresar esa amabilidad de la persona y tengo que presentarme yo. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from Human Resources Department. Después que me presenté yo, le digo de qué departamento estoy hablando. ¿Qué pasa si yo le digo, mira, hi, Robert. Hi, Peter. This is Antonio. Listen, I have a problem with my computer. It doesn't start. This morning started to blinking and then finally it just went dead. So, how can you help me? Lo primero que me va a decir es, okay, Antonio, ¿de qué departamento eres? ¿Sí? Entonces, para evitar eso, uno se reporta, ¿verdad? I am, hi Peter, this is Antonio. I am calling from the Human Resources Department. Y luego viene la forma como reportar un problema. Si no le dice, mira, fíjate que la computadora me está molestando, sino que le dice, I would like to report a problem. Eso sería en inglés, ¿verdad? Me gustaría reportar un problema con mi computadora. No solamente, mira, te quiero reportar un problema con la computadora, sino, hey, buenos días, me gustaría reportar un problema con mi computadora. ¿Sí? Se oye mejor. Si es más amable, la persona, el tech support, me va a tomar más en cuenta, ¿verdad? Que solo le diga, mira, vení a revisarme la computadora porque la quiero ya. Sino que, amablemente. Y es, hi, Peter, this is Antonio. I am calling from the Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. Oh, what is it, Robert? Oh, ¿cuál es? Yes, ¿cuál es el problema, verdad? What is it, Robert? It doesn't seem to work. It doesn't seem es pareciera, es lo que quiere decir, it doesn't seem, pareciera que no trabaja, ¿ya? It doesn't seem es una expresión que usamos para indicar pareciera que no trabaja, ¿ya? Porque podemos decir it doesn't work, de un solo, no trabaja, ¿sí? Pero nosotros no podemos dar ese diagnóstico porque es como que nosotros le digamos a alguien, mira, tenés cáncer, ya sé. No, porque no somos doctores, ¿verdad? Entonces, solo un doctor que ha hecho los exámenes correspondientes puede decir, tienes cáncer. Entonces, nosotros decimos, it doesn't seem to work, pareciera que no trabaja, ¿sí? Y luego me dice el técnico, I see, ya veo, let me ask you some questions. Lo que dice Freddy, ¿verdad? Que dijo que él empezaba hacer preguntas, cuál es el problema, qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, ese sería el formato para cuando yo quiero reportar un problema, ¿sí? ¿Alguna pregunta de alguna palabra que está ahí que usted no sepa el significado? Pareciera que todos somos, seems to, es el único que veo yo que es nuevo para nuestro vocabulario, de ahí lo demás veo que está bien, pero en fin, sí, dígame, Freddy. El it es la abreviatura de would. Esa es la contracción de I would. I would. Sí, entonces I'd. Se lee I'd like to report a problem. Y si no lo pueden decir así, dicen I would like to. I would like to. Okay. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Ok, entonces si me puede ayudar Freddy y Carlos con la lectura. Creo que solo ellos van a poder leerla y después nos vamos. Okay.
Okay. Good morning. This is Freddy from Tech Support. How can I help you? Hi, Freddy. This is Carlo. I am calling from the Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. What is Carlos? What is it? What is it, Carlos? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good question. Me gustó eso, Freddy, la finalización de questions. Sí, muy bien. Yeah. Y Carlos, se entiende, pero que se oiga más, it doesn't, en vez de it doesn't, yeah, it doesn't seem okay. to work. It doesn't. It doesn't seem to work. Very good, excelente. Ahora, switch places, please. Okay. Good morning. This is Carlos from Tech Support. How can I help you? Hi, Carlos. This is Freddy. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Freddy? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good, yes. Let me ask you some questions. Yeah, me gustó la work, la K al final, pero no me gustó aquí el resource. Es the resources, Freddy. Como tiene la S, resources. Yeah. Y aquí, resources. Se, resources, y aquí se me olvidó decirle a Carlos que este, la H es como una J en español. Entonces human. Lo leemos human. Human. Yeah, human. Yeah, sí, este, human. Human resources, yeah. Human resources. Very good, excelente. Lo hicimos bien rápido. Ya estamos adquiriendo esa habilidad de la lectura. Very good, good job. Entonces, Damaris, todavía tenemos tiempo con Esthercita. Good morning, this is Damaris. Well, this is... Good morning, this is Damari from Tech Support. Who can I help you? Wait a minute, okay. Vamos a say, good morning, this is Damaris from Tech Support. How can I help you? Good morning, this is Damaris from Tech Support. Who can help you? Okay, how can I help you? How can I help you? Help you. Help you. Yes, y esta es, this is Damaris. This is Damaris. This Damaris. This is Damaris. This es Damaris. Yes, okay, leámoslo. Good morning, this Damaris from Tech Support. How can you help you? Esa palabra no puedo. La señal es que está lloviendo. How can I help you? How can help you? How, diga how. How. Can. I. Help. Help. You. You. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Help you. Help you. Okay. How can I help you? Very good. Martha? Hi, Damaris. This is Esther. I am calling
from the Human Resources Department. It like to report a problem with my computer. Okay, aquí, esta cita aquí dice I'd like to report a problem with my computer. I like to report a problem with my computer. Very good. Okay, Tamaris. What is it, Esthercita? It doesn't seem to work. Mm-hmm. I see. Let me ask you some question. Very good. I want to switch places. Y nos vamos. Good morning. This is Esther from Tech Support. How can I help you? Mm-hmm. Hi, Esther. ¿Ahí es mi nombre? Sí. Okay. Hi, Esther. This is Damaris. I am calling from the Human Resources Department. No pude, teacher. No, sí, está bien, lo hizo bien. Human Resources Department. Esta palabra, I'd like to report a problem with my computer. I'd like to report a problem with my computer. I'd like to report a problem with my computer. Mm-hmm. What is it, Damaris? It doesn't seem to work. Seem to work. It doesn't seem to work. Mm-hmm. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Excelente trabajo. Ok, voy a pasar lista y nos vamos a dormir ya. ¿Ya? Very good. Que lo vaya llamando me dice good night. Aida, Eugenia. Night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Carlos, Eduardo. Good night, teacher. Good night, Christopher Manuel. Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night, David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Diana Sofia. Edwin Samuel. Evelyn Yahaira. Good night, teacher. Good night, Freddy Enrique. Good night. Good night, Jose Francisco. Jocelyn Tatiana. Jose Orlando. Marta Esther Ayala. Good night, teacher. Good night, Monica Daniela. Nancy Eugenia. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night, Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night, see you tomorrow. I see Susana, you. Susana Abigail. Okay, bye. Sweet dreams, Sandra. Have a good night. Have a good night, teacher. Bye-bye. Okay. And where is the dog? ¿Dónde está el perrito? Hoy no está cansado. Hoy no quiso estar en la clase, ¿eh? No. Está tan tired. Okay, have a good night. Bye-bye. You have it.